el municipio de Sinacantepec se engalanó con la presentación de los Cumbia Kings, grupo musical que reunió a cientos de personas como parte del cierre de la Ruta Navideña 2023. Hicimos el cierre de la caravana navideña aquí en la cabecera y bueno, la verdad es que la gente respondió muy bien. Entregamos alrededor de 30,000 bolsitas a 30,000 niños. Tuvimos el alcance hoy de 30,000 niños. Y bueno, cerramos con estos grandes artistas que son los Cumbia Kings. Evento organizado por el gobierno municipal que encabeza el alcalde Manuel Vilchis Viveros, por lo que en este lugar las risas, la diversión y el buen ambiente familiar se hicieron presentes. Históricamente en Sinacantepec no se daban este tipo de eventos. Hoy los podemos traer y a la gente le gusta. Sinacantepec ya está al alcance para traer a estos artistas de altura. En este sentido, el presidente municipal indicó que el propósito de su gobierno no solo es acercar a la gente a la cultura, también escucharlos y atender sus demandas. Para que la gente se dé cuenta que estamos trabajando, que la gente se dé cuenta que es lo que dice nuestro eslogan, que somos un gobierno cercano e incluyente, y bueno, eso la gente lo está percibiendo y hay confianza. Creo que la gente hoy tiene confianza para poder externar sus necesidades, sus problemas, porque a todos escuchamos. De Urbana Noticias. Yo tengo aquel.